Maestro, ¿qué ha pasado después de esto? ¿Terminó con la orquesta? ¿Ya usted se dedicó ya a descansar? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ya está pensionado ya? Ya estoy pensionadito. ¿Guarda gratos recuerdos de esa época? Ah, eso sí. Para mí, yo creo que la música es el idioma universal de la humanidad en esta época y todas las épocas de la humanidad. Está bien. Todas las épocas de la humanidad. Es y entonces, yo no puedo vivir sin la música. Ah. Yo la escucho, yo la... Sí. ¿Todavía escucha? Sí, pero suavecito. Uh-huh. Suavecito. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo 3 hijas y 1 hijo. Ya, la semana pasada estuvimos en San Andrés celebrándole los 50 años a la hija menor. Sí. A Juanita. Sí, eso es muy... Allá. Vale la pena volver. San Andrés. ¿Usted no se arrepiente de lo que hizo en la música? Sí, él sí habla bien de la música, él sí. No, ¿sí? No. Nunca. ¿Usted disfrutó? Nunca. ¿Le fue bien, maestro? Sí, sí. Lo tumbaron, eso sí. ¿Sí? No, sí. Lo tumbaron varias veces, sí. y respondió, porque ah, es que la gente muchas veces lo tumba y no... ¿Cómo hace que lo tumbaron, maestro? Él pagaba. No le pagaba. El no tipo pagaba. De apoder, muchas veces ya el tipo de apoderados que cobra los contratos, va a hacer los contratos, otra cosa, y se vuela. Pero en esa época no era que había anticipo a la mitad. No, después, no era, ¿no? La mitad, un tanto por ciento. Sí, un 10, un 20% nomás. Sí. Sí. Y entonces, me acuerdo ahí cuando pasó por la 30, ahí arribita de la 30, donde es algo así como de... No me acuerdo de eso, que del Sena. Sí, sí. Ahí arribita, ahí. Tocamos ahí en un salón, me volquetearon todo el baile. Me lo quedaron debiendo todo. Pero yo, bendito sea Dios, lo puedo decir con la frente alta, mi Dios me dio licencia de pagarle a mi músico. O sea, usted valoró a los músicos, ¿eh? Sí, como yo no tenía nada que ver en mis estupideces o en lo que me pasara a mí. Sí, eso tenía lo que... O sea, que en esto se ganaba y se perdía. Sí, bueno, sí, como no, sí. Y entonces, y como le digo, nunca me irrespetó ningún músico en toda mi historia que tuve la orquesta, nunca. Inclusive podía decir, tenía hasta elementos que, sí, que de vicios, ¿no? Pero delante de él, así, ellos venían preparados desde la casa, sí. Pero ahí en el escenario, no, nada de eso. Se comportaban bien. Sí. Si querían, si, ahí no podían hacer nada de eso, ya venían con sus... Pero se manejaban bien, no, tampoco bueno, había problema. Maestro, ¿y usted a quién admiró o admira de músicos y cantantes colombianos? ¿A quiénes? A tantos. Sí, mencione a algunos. A tantos. Maestro Lucho Bermúdez. Mm. Maestro Pacho Galán, que también lo reemplazamos nosotros en el... No, no me acuerdo. ¿En Neiva fue? No. Fuimos a Neiva y con Joe Arroyo y ellos quedaron de primero. Sí, sí. Fuimos a Neiva esa vez que nos tumbaron. Sí. Y que tú también nos pagaste. Porque sí, nos tumbaron, pero él nos pagó. Sí. Mario Gareña. Nunca lo volví a ver. Nunca lo volví a ver. Cheito Guerra. Sí. A todos mis músicos, pero principalmente a mi Rosny. A mi maestro. ¿Y qué tenía Rosny? ¿Qué tenía en esa época? No. Sale, exactamente. Sabor, swing, exactamente. No lo ha perdido. Tiene el mismo swing, la misma musicalidad, la misma facilidad para todo y el mismo respeto por la música. Lo tiene todavía. Está completico ahí. ¿En su orquesta no hubo voz femenina? Sí, sí, ¿sí? Estuvo bastante. Tuvo a Leti Santa María. Leti, claro. Leti vivió bastante tiempo. Tuvo a Aide Barro también. Aide Barro estuvo ahí. Estuvo. Sí, señor. No, y a la prima de, a una prima de ella que también cantó algunas veces con nosotros. Sí. A una caleña o palmireña. Una blanquita, gordita, ya no duró mucho tiempo, ¿sí? Pero yo no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, y a la china que perseguía Edgar, Oscar. Oscar, sí. Ella se llamaba, ¿qué era? ¿Cómo es, mamacita? Duarte. ¿De apellido Duarte? Sí, apellido Duarte. Ángela Duarte. Angelita. Ángela Duarte. Cantaba muy bonito. Bonito, bonito. Cantaba muy bonito. También, ¿cómo se llama eso? Empírica. Sí. Maestro, y en su concepto, bueno, claro, ha habido cambios en el mundo por los cambios tecnológicos, la crisis económica, etcétera. Y el dólar. Sí, en su concepto, ¿qué pasó? ¿Por qué las orquestas tropicales decayeron? ¿Qué pasó?
Tal vez de pronto el fenómeno principal fue la situación de los equipos electrónicos. Acabaron con las orquestas. Porque con lo que le pagaban a una orquesta en esa época, compraban un equipo. La orquesta tocaba las 6 horas y se iba, pero el equipo les sonaba las 6 horas y seguían con él por años. Entonces comenzaron a dejar las orquestas, y entonces desafortunadamente se acabó eso. Y los trompetas, hasta algunos saxofonistas resolvieron por ahí coger trompeta o cantar o formar capalleras o los mariachis, pero que la orquesta tropical murió. Yo no he vuelto a oír decir, por lo menos yo creo que todavía existen los 8 de Colombia. Sí, ahí trabaja él. ¿Sí? Eso, las 8 de Colombia. Y están necesitando un trompetista. Sin trombo. Sin trombo, sí. Pero yo no volví a oír los 8 de Colombia, no volví a oír los de estos de Medellín. Los de Medellín, ¿cómo se llamaban o se llaman? Los hispanos murieron hace muchos años. Pero después de los hispanos. No, muchos combos. Sí, hay graduados. Los graduados. Sí. De Valencia también. Algunos están vigentes, pues, con otra generación, porque ya fallecieron, el Loco Quintero, pues, Rodolfo Icardi, etc. Bueno, eso es entendible, pero digamos, en general, ¿por qué decayeron las orquestas? Entonces, por los cambios económicos, tecnológicos y la crisis económica. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Señor. Y sigue para atrás eso. Sí. Sí, está como el dólar. El dólar para arriba y las orquestas para abajo. Sí. Terrible. Ronnie, entonces, para ir cerrando, conclusión, esa experiencia para la orquesta La Fantástica. No, una experiencia muy linda. Yo venía de Barranquilla, donde me había ascendido a unos niveles altos con Carlos Rico. Carlos Rico también se inició conmigo. Marcos Bielostocchi, Pepe Molina, Elías Paz. Venía detrás Aide Barros, Alci Acosta también. Entonces toda esa generación todavía está ubicada y todavía impacta. Uno oye a Elías Paz sigue siendo bueno. Uh-huh. Uno oye a Aide Barros, sigue siendo muy buena. Uh-huh. A Marcos Bielostocchi sigue siendo muy bueno. Entonces todas esas experiencias creía yo que se quedaban en Barranquilla. Cuando yo llego aquí, como lo dice Leopoldo, aquí no debía nada. Aquí no había nada, nada, orquesta. Cuando él comienza allá y que vamos a hacer una orquesta, la gente se burlaban. Se burlaban. Porque, uy, ¿qué hay? Serán locos. No querían ensayar, no querían estar en esos ensayos ni nada de esas vainas. Y cuando ven la vaina, digo, oye, hermano, vamos a organizarlo porque se mantiene una simbología. Y él se ganó hasta unos premios. ¿Tú te ganaste un premio en Saico, Juan, güey? No me acuerdo, Ronnie, pero sí. Sí. Me dio Saico. Por la orquestación que tenía, le dieron un premio en Saico. Maestro, y su paso por la Tropibomba, que tal vez no nos comentó mucho, ¿cómo fue? No, ahí sí fue poco. Algunos reemplazos de Artús era que. Artús era tu amigo, ¿no? Artús el pianista, sí. Él era el director. Aunque también pasó Ramón. Y estaba ahí, estaba Adolfo Castro, sí. Estaba. Este morenito que nos ayudó en la grabación, Mañungo. Ah, Mañungo. Mañungo. Sí. Pero entonces lo mismo pasó con Lucho. Pero de Lucho le fallaban más. Pero él decía, llámese Leopoldo, llámese. Ah. Bueno, gracias, maestro, ¿por qué era especial contigo Lucho Bermúdez? No sé, porque. Ah, ya creo que lo dijiste. Sí, no, sí. Conmigo no. Yo no tuve ningún problema con nadie. Ni una borrachera, ni un incumplimiento en la hora de tocar, ahí estaba. Ah, okay. Sí, ahí estaba. Sí. Tuvo su ética y su responsabilidad en la música, nada de borrachera, ni nada de escándalo, ni nada. No. Y tenía Leopoldo otro gesto que no se lo he visto a ninguno, que yo muchas veces lo he copiado. Leopoldo, cuando llegaba ya la época del 24 de diciembre, nos hacía una reunión y a todos nos daba un regalo. Se acabó, sí. Nos regalaba, que si una galleta con vino y todas esas cosas nos las daba él. Entonces, claro, ese gesto ya no hay. Haber acompañado durante un año de trabajo. Hoy en día. Pero eso ninguna orquesta. No. No, ninguna orquesta. Muy pocas.
Y otra cosa que teníamos, o que donde íbamos nosotros siempre teníamos una mesa especial, fuera en el Tequendama, fuera en donde fuera, en el Hilton, siempre ahí teníamos la mesa especial donde nos servían la comida, donde nos daban todas las cosas. ¿Ustedes tocaron fue más aquí en Bogotá o por fuera del país? Bueno, ¿salieron fuera del país? No, fuera del país. Pero en varias ciudades del país. Sí, ahí sí fuimos. Muchas. Bucaramanga, fuimos Cúcuta, fuimos... ¿A la costa iban? A la costa sí, ¿era donde más íbamos? Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Y también Fundación. ¿Dónde tocaban en Santa Marta? Club Santa Marta. El Club Cartagena. Y en Barranquilla, en el Country Club. ¿Y en el Club Barranquilla? Y en el Club Barranquilla, sí. ¿Y por qué los llevaban? El Primitivo Bernal, que era un periodista y que también era locutor, su trabajo era vender las orquestas. Él llevaba una orquesta también de Cúcuta, una tremenda orquesta de Cúcuta, que sonaba como si fuera Lavillos. Sí. Buena la orquesta. De Manuel Alvarado. La orquesta de Manuel Alvarado. Entonces, él siempre, y para comprobar, Si la orquesta, cuando se hablaba con Alberto Carbonell, entonces decía Primitivo, oiga, yo le doy el pasaje o lo que sea, vaya y oye la orquesta. Y cuando viene el maestro Alberto Carbonell y oye la orquesta, y uy, no, qué tremenda orquesta, no, ya, firmemos. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mandaba Primitivo a Alberto para que oyera la orquesta. Es decir, ellos para estar seguros, ¿no? Porque como en la costa friega, allá no tocaba sino Movilla, y Martín. Pedro Movilla. Un saxofonista que ya falleció. Y ahí tocaba el maestro William Salcedo, tocaban ahí, creo que era en el... Bueno, un salón importante en Barranquilla tocaban ahí. Bueno, Ronnie, maestro, recordemos 2, 3, 4, 5 numeritos que ustedes tocaban. ¿Qué música tocaban? Como digamos al público, ¿qué estaba de moda en el año 80, 81, 82, 80. Hasta merengue dominicanos. Ah, tocaban merengue. ¿Cómo cuáles? Apágame la vela. María Tomasa. La resbalosa. El negrito del batey. Sí. El perrito ese. El baile del perrito. Pero ya eso ya fue de los 90. Eso fue ya. Pero estaba la orquesta todavía vigente. Sí, la orquesta duró vigente hasta el 98. Hasta el 98. Pero digamos en los años 80. Patacón pisado. Sí. Ah, bueno. Todos nosotros tocábamos y comenzamos los éxitos que estaban pegados. El negro, este, ¿cómo es? El africano. Sí. Mira, así de lo que... Bueno, aquí tengo yo, porque tengo una recopilación de lo que yo grabé con la orquesta. Tierra del Café, un bullerengue mío. Grabé también de la orquesta un tema, Puerta del Llano, dedicado también, a Villavicencio. Pero también es tuyo. Sí, también es mío, sí. Y esto es en vivo, que yo quiero que cuando vayas a pasar la música, pues yo te doy los temas. Entonces, por ejemplo, mira, comienza con La Comparsita. Pachito Eché con un mosaico del Barcino, El Toro Negro, La Estera, Mosaico Lucho Bermúdez con Carmen de Bolívar, Diana María, Tina, Prende la Vela, El Bolero, Todo Me Gusta de Ti, otro bolero, No Vuelvas Otra Vez, Y Viva España, Caprichito, El Mochuelo, Aunque Me Cueste la Vida, La Caldereta, Carmen de Bolívar, Tolú, Todo Se Derrumbó, Feria de Manizales, Atlántico, que sirvió de despedida. Ustedes le tocaban a un repertorio variado, pero sí, era más tropical. Sí, señor. Había gente como exclusiva, ¿no? Muchas veces, oiga, toquen, pero que no falte en cada tanda un paso doble. ¿Cómo le decidían eso? Sí. Paso doble. Paso doble, sí. En cada tanda un paso doble. Cosas así. Entonces, ¿no? Y, ¿te acuerdas una reina de la Guajira? Una reina colombiana que nosotros fuimos al matrimonio de ella, quería que le cantara unos vallenatos, que ahora no me acuerdo, una muy bonita. ¿Mónica Urbina? Ella. María Mónica Urbina. María Mónica Urbina. Ella nos contrató en su matrimonio. Y así, una cantidad de detalles que hacen grande pues estos recuerdos, ¿no? De estas agrupaciones. Yo por eso, cuando ya Leopoldo vi que ya se iba retirando, y que tenía ese problema de salud, yo entonces hice un grupito primero de unos 5, y así lo fui alargando, unos 7. Hoy en día tenemos un grupo así, en donde está, conservo por ahí a Navas, que ya está casi en los 90, Guillermo Navas,
estas dos peladas, una flauta y otra saxofonista, en Hernando Garavito, que tú lo conoces, sí, toca el bajo, Juanito toca el piano, Mañe la conga, este muchacho toca el tres cubano, y cantando. Entonces, no hemos... Todavía se mantiene la orquesta, ¿qué? ¿Expresión Caribe? Expresión Caribe. Y así, fíjate, qué día, hace poquito, hicimos un homenaje de los 80 años a la Orquesta Aragón. Hicimos 20 números, bien ensayaditos, bien ensayaditos. Hicimos un homenaje a los 100 años de la orquesta del cantante Benny Moré, también unos 20 temas. Es una especie de tertulia, pero bailable, que se conversa un poquito y se baila, ¿no? Y también nos atienden muy bien, la gente es atenta, la gente se pone de pie cuando terminamos a aplaudirnos, que eso ya tampoco se ve, no, pero la gente se pone y espera que uno salga y se acercan a uno a decirla, a felicitarlo, ¿no? Oiga, deme una tarjeta, oiga, yo lo necesito, oiga, tal cosa. Entonces, esa es una satisfacción que yo la conservo porque me la dejó en la orquesta que tuve allá, que allá cantaba, era yo con Lucho Rodríguez, yo no sé si tú conociste, hermano también de Pompilio, de Tomasito, tuvo una gran orquesta. Y hasta me acompañó allá en Barranquilla. ¿Lucho Rodríguez Moreno? Mira, este Lucho Rodríguez Moreno, ese soy yo. ¿Pero ese era el papá de ellos? Ese, no, hermano mayor. Ah, no, ese era Lucho Rodríguez Moreno. Hermano mayor. Claro, claro. Saxofonista, clarinetista. De Tomasito y de Pompilio. Y él era el mayor, hermano, de ellos. Sí, el mayor de ellos. Efraín, que tocaba. Y de Efraín, sí. Entonces, todos estos recuerdos, a mí, por ejemplo, a mí me dan vida. Foto histórica, ¿no? A mí me dan vida todavía y me agrada que Leopoldo piense lo mismo que yo o tengamos la misma, el mismo sentimiento de que esa música nos hace vivir y todavía él dice que escucha. Yo sí vivo todas las 24 horas oyendo música. Yo me acuesto y me duermo con música y me levanto con música. Entonces, y yo vivo todavía coleccionando, ¿no? Contribuyeron a hacer felices a muchos bailadores en Colombia. Pero muchos. Que, así como para cerrar, ¿qué anécdotas recuerdan así, pues, cosas relevantes de su carrera musical? No, que... por una parte, la parte de mi dirección de la orquesta y mi responsabilidad en que nunca quedamos mal en ningún país. Sí. Nunca ni jamás. Si nos quedaron mal a nosotros, pero no a nosotros, a ellos. Nunca. En el freno, que llegamos hora y media de retraso, y cuando ya supieron que llegó la orquesta y toda la gente haciendo cocos en las esquinas, pero ya compró la boleta. Porque supieron lo del derrumbe en Villeta y supieron que la orquesta iba. Y sí, tocamos hasta las 5:30 de la mañana, pero no hubo ningún problema. Tan la plata, muchas gracias, muy bien todo, agradecimientos. Esa fue la única vez que llegamos tarde a un baile, de resto jamás, ni a ninguna presentación. Y otra anécdota es que nosotros fuimos a Villavicencio, nos habían contratado y toda esa plaza llena y comenzamos la orquesta. Ahí también nos tocó cargar los equipos porque eso hubo problema y comenzamos con la orquesta. Entonces hicimos unos 5 temas y se jaló un cipote aguacero y entonces nos fuimos para el hotel y nosotros esperando que escampara nos fuimos a tocar entrada y nos pagaron. Sí. Nos pagan. Bueno, maestro, y Ronnie, maestro José, bueno, para cerrar, no sé si quieran decirle algo, despedirse de los amigos que nos ven. ¿Qué mensaje le dice usted a los fans? ¿Ustedes todavía lo conocen? La orquesta La Fantástica. Que se recuerden a Leopoldo. Y muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a Mañe por hacernos esta entrevista y hacerles recordar a ustedes los tiempos tan bonitos que se vivieron de la música en años anteriores y que todavía estamos vivos gracias a Dios. Sí, es de los pocos maestros, de los pocos personajes que se interesan por mantener ese recuerdo vivo
de lo que ha sido la música y que todavía nosotros con Manuel o con Mañi tratamos de que se conserve todos esos temas, porque esa música es linda, esa música no pasa de moda, pues pasan los años y hay nietos que con el tiempo van adquiriendo todos esos conocimientos que uno les deja oyendo la música. Y más tarde, cuando ya están muy, muy, muy añejos ellos, los que eran nietos, dicen: oiga, abuelo, póngame aquellos temas que usted ponía antes, uy, esa música era linda. Entonces, esos son recuerdos muy bellos, muy que se deben conservar en la familia, porque eso no es de droga, eso no es de vicios, eso es de puro corazón. Bueno, maestro José, pues esperamos que se hayan deleitado con este programa dedicado al maestro Leopoldo Rodríguez, y recordar aquella frase que dijo un literato, filósofo mexicano, Astor Estor García, que después de oír música no hay nada mejor que hablar de música. Ya, pues es todo. Bueno, mil gracias, maestro. Y okay. Ronnie, a José, aquí le hemos pasado una tertulia aquí en su casa. Y bueno, seguiremos más adelante. Como siempre, sin emborracharnos.